Hola chicas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una linda semana y que esta semana sea mucho mejor. Recuerda que en estos momentos lo más importante es quedarse en casa, pero debemos seguir entrenando y hacer nuestras rutinas. Tienen que estar recordando siempre el primer video, que es el de calentamiento. Entonces, después de eso, sí, vamos a seguir con las rutinas que les voy a ir dejando. Hoy vamos a seguir trabajando el balón y vamos a hacer un elemento nuevo que son las mazas o clavos. Como ninguna debe tener este instrumento, pueden ser recursivas y usar unas cucharitas de palo de la cocina, sin partirlas, por favor. También pueden hacerlo con baquetas de batería. Bueno, hay que ser recursivos en estos momentos. Entonces vamos a empezar con una pequeña rutina de balón para que la vayan implementando con la primera que ya tienen, ¿okay? Más o menos en la semana 7, 8 y 9 vamos a estar haciendo rutinas de cada aparato, de coreografía. Entonces es importante que empiecen a repasar los videos, porque después vamos a hacer una unión de todos los ejercicios para armar una rutina de coreografía de competencia. Ok chicas, vamos a empezar con el balón. Primer ejercicio, vamos a estar boca abajo. La idea es hacerlo sin ayuda, la mano extendida, pero si no pueden, vamos a colocar la mano así, mano y pie contraria. Va, 1, 2, 3, 4, cambio, y 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 1, 2, 3, 4, cambio, roto, y 1, 2, 3, 4, cambio, y 1, 2, 3, 4, cambio. Vuelvo a rotar y vamos a aprender un rodamiento. Atrapo el balón acá, coloco el balón aquí en esta parte bien centradito y ok, atrapo. Muy bien, esto lo vamos a hacer 4 veces hasta que nos salga. Ok, rotamos y vamos a hacer ese rodamiento al contrario. Ok, me levanto. Ok, después de eso vamos a hacer rebotes. Los rebotes son muy importantes como un elemento de competencia. Entonces los podemos hacer acá. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3 con el pecho. Y 1, 2, 3 con el pecho. Y 1, 2, 3. Y último, 1, 2, 3. Seguimos con el balón. Vamos a preparar y giro pasé. Cuando hacemos el giro pasé, debemos ir rotando la pelota. ¿Ok? Pues, preparación y giro pasé. Vamos. Y preparación y giro pasé. ¿Ok? Preparación y salto pirueta. El salto pirueta también es un elemento muy importante de competencia. Pues vamos. Preparación, me impulso por un lado y salto. Es salto pirueta. ¿Ok? Preparación y salto pirueta. ¿Ok? Vamos de nuevo. Y plié
y salto. Debo terminar el giro con las piernas juntitas, no abrirlas así, ¿ok? Preparación y salto pirueta, ¿ok? Listo. Vamos a hacer otro elemento que se llama equilibrio plancha. También es reglamentario para competir. Entonces, vamos, bien apretaditas, empeinen y preparación, plancha y un, dos, regreso, bien apretaditas, vamos, preparación, plancha y un, dos, regreso, ok, vamos último, vamos, preparación, plancha y un, dos, ok, eso lo vamos a hacer 4 veces y vamos a hacerlo con ambas piernas para que nos acostumbremos a manejar nuestros dos lados, vamos con la otra pierna, sí. Preparación, me voy, un, dos, preparación y un, dos, bien, vamos, sí. Preparación y un, dos, muy bien chicas, practiquen esta pequeña rutina con el balón y luego vamos a unir muchas cosas. Bueno, siguiente elemento son las masas. Como les hablé, las masas básicamente es manejar la muñeca, ¿ok? Y de mucha coordinación. Las masas son de mucha coordinación. Entonces, vamos a hacerlo con ambos brazos. Pues empezamos con brazo derecho. Y vamos a rotar 4 veces con cada mano. Vamos, hacia adelante. 1, 2, 3. 4 y 1, 2, 3, 4 y hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y ahora vamos a rotear el derecho por arriba. Vamos y por arriba. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Y ahora el tiempo. 1, 2, 3, 4. Y vamos a cambiar de brazo. Y 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Y ahora uno va hacia adelante y el otro va hacia atrás. Vamos, derecho adelante. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Y al tiempo. 1, 2, 3, 4. Esto es de pura coordinación y concentración, chicas. Ok, ahora lanzo. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Siempre vamos a tener una mano más fuerte que la otra. Ahora vamos con las dos. Y 1 y 2 y 3 y 4. ¿Ok? Eso después lo vamos a aprender a hacer más rápido, más manejo rápido, ya eso es para competencia, pero por ahora vamos a aprenderlo básico, ¿ok? El siguiente ejercicio con las masas va a ser aquí, metiendo empeine, lanzo y atrapo, ¿ok? Vamos, aquí. Lanzo y atrapo, vamos.
lanzo y atrapo. ¿Ok? Lanzo y atrapo. Vamos, chicas. Lanzo y atrapo. ¿Ok? Acá, molinos. Seguimos haciendo molinos. Uno para atrás y uno para adelante. Entonces, vamos. Esto sería con las masas, chicas. Vamos a intentar hacerlo con las cucharas. Vamos. Lo mismo. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y 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 una para adelante y una para atrás. Esta hacia adelante y esta hacia atrás. Ok. Muy bien. Más o menos es así. Lo mismo. Esta va hacia allá y esta por debajo. Es un poco difícil con las cucharas, pero hay que intentarlo, chicas, hay que intentarlo. Lo importante es que empecemos a manejar las muñequitas, ¿ok? Y va. Eso, vamos a empezar a tener el control. Control, concentración y coordinación. Vamos, chicas. Y con las dos. Eso, muy bien. Y muy bien. Tres y cuatro, very good. Y vamos a atrapar con la cuchara. Y uno y dos y tres y cuatro. Ok, chicas, por favor, practiquen estos elementos. Y recuerden ver los videos todos cuando tengan tiempo. En la semana 7 vamos a empezar a hacer coreografías con estos elementos que hemos visto. Entonces deben estar muy atentas. Chicas, recuerden que lo más importante ahorita es quédate en casa. Las quiero mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye.